Hola, hola, amigos colombófilos. Este es Paloma Tincuba. Hoy le vamos a dar la suerte a las palomitas de 46 millas. Son, es 45.8, pero bueno, 46 millas. Aquí les quiero enseñar el lugar donde la juega, donde le voy a dar el punto de suerte ahora a las palomitas. Miren las palomitas aquí, mi gente. Ya están ya como locas por salir ya. Miren aquí el punto de suerte aquí. Ya finalmente hubo un día que está mejorcito el tiempo. El sol aquí está afuera y todo. Lo que hoy tuve que salir un poco más tarde porque pensé que el tiempo iba a estar malo, pero no. Amaneció mejor hoy el día, porque estos días atrás estaba lloviendo y eso. Amaneció mejor hoy el día. Pero nada, aquí le vamos a dar su puntico de suerte aquí ahora de sus 46 millitas. A ver qué tal nos va hoy, mi gente. Déjame chequear que no venga carro ni nada. Hay un carro por aquí. Un carro por aquí. De aquí tengo que tener cuidado aquí, porque esto es un parqueadero aquí de Guamma aquí. Tengo que tener cuidado con los carros que entran y salen y todo. Ok, vamos a meterle mano a la obra. Ahí están saliendo los animalitos, mi gente. Aquí salieron aquí ahora. Mírenlos aquí. A ver qué tal se orientan hoy, porque hoy los solté un poco más tarde. Vamos a ver qué tal. A ver si siguen en esa dirección. Estamos bien. Déjame ver. Siguieron en esa dirección para allá. A ver si se los puedo filmar. No, ya no los veo a mi gente. Ahora les voy a seguir filmando el video porque ya cogieron en dirección para la casa. Yo les sigo filmando el video, mi gente. Bueno, amigos colombófilos, en el camino para acá estuvo lloviendo por pedazo ahí. No fue un día bueno hoy lo de la suelta. Vamos a ver, mira cómo está el cielo. Ahí en parte está cerrado ahí. Y en parte está un poco eso, más o menos está el cielo aquí. Vamos a ver qué tal nos va en la suerte esta de hoy, porque estuvo lloviendo en una gran parte. Probablemente las palomas se van a demorar para llegar a la casa. Bueno, ahí yo les sigo filmando ahí cuando llegue a la casa, a ver qué tal nos va. Bueno, ahí yo les sigo el video. Bueno, amigos colombófilos, este es Paloma Tincuba. Las palomas no han llegado, hoy va a ser un día bien malo, como les decía anteriormente. El día cambió así de repente. Mira cómo está el cielo aquí arriba, ¿ven? Por parte está oscuro, por parte está despejado, como que quiere llover. Hoy no va a ser un día bueno. Hoy no va a ser un día bueno para las palomas. El día amaneció bien, pero se puso malo. Son cosas que pasan en esto de la colombofilia, el entrenamiento de las palomas. Esperemos que empiecen a virar los animales, aunque sea de poco en poco, porque como se ve el día, no se ve bueno, mi gente. Y como les decía, que estuvo lloviendo anteriormente en el camino, en una parte del camino que vine para acá, estuvo lloviendo, que era por donde supuestamente las palomas tenían que venir para acá. So, vamos a ver qué tal. Porque aquí en el palomar, aquí, no creo que hayan palomas. Como está el día, vamos a chequear, pero no, mi gente, en el palomar no hay paloma. Como pueden ver, lo que está atrás son los dropes solamente. Ok, vamos a esperar a ver cuando se aparezcan los animales. Está haciendo aire también, cosa que no estaba haciendo por la mañana. Está moviéndose el aire un poco fuerte, eso. Vamos a ver qué tal, a ver si vienen los animales, porque esta parte para acá está clara, pero hay partes para allá oscuras. Vamos a ver, mi gente. Vamos a ver qué tal nos va en este vuelo. Vamos a ver qué tal nos va. Y eso, como está el cielo ahí, mi gente. Cielo está malo. Aquí voy a tratar de ubicar el teléfono por acá.
Que se pueda ver la plataforma, mi gente. A ver cuando vengan los animales. Vamos a poner el teléfono para acá, para donde no se vaya a mojar. Aquí lo vamos a poner, a ver si se ven los animales cuando vengan ahí. Ahora sí está bien puesto esto. Pero que vaya a tener que buscarlo. Bueno, mi gente, ahí les voy a seguir filmando cuando empiecen a hallar las palomas, porque todavía no ha llegado ninguna. Mi gente, aquí llegaron los animales. Bueno, mi gente, han llegado, como pueden ver, 26 palomitas llegaron ahora. 26 palomitas llegaron, de son en total son 47 palomas que yo mandé. Y mira, como pueden ver, empezó a llover. El tiempo está malo, mi gente. El tiempo está bien malo, pagazo. Esperemos que sigan llegando, vamos a ver. Ah, 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 ah. Amor, 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 amor. Ah, 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 ah. Amor, 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 amor.
Bueno, mi gente, ahí los voy a seguir filmando, pero con esta agua que está orinando y esa hora, lo más probable es que las palomas se van a seguir demorando. Ahí vamos a ver qué tal ahí, a ver cómo nos va. Mi gente, mira lo altísimo que venían las palomas. Tres más aquí para palomar. Llegaron cuatro más. A pesar de la lluvia, ahí vienen cayendo los animalitos. Aquí están, aquí. Ahí se tiraron un par de ellas aquí arriba del techo, aquí. Ahí vienen para abajo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete más vinieron. Más o menos de andar pongo como por 30 palomas, más o menos, mi gente. Más o menos como por 30 palomas y les cogió el agua en la carretera para venir para acá. Pero bueno, ya más o menos hay como 30 ya. Eso ahí después se va a saber bien en el video, porque ahí están contando en el video ahí. Ahí yo les voy a seguir filmando cuando según vayan cayendo, mi gente. Ok. Vamos. Otra más, mi gente. En lo oscuro. Va. Este vino solito, vino este. Va. Ahí ya se tiró ya. Ahí yo lo voy a seguir filmando ahí si hay algunos más ahí. Bueno, amiga, ya este es el segundo día ya por la noche. Como pueden ver, hay palomas en el piso que llegaron hoy, que este es el segundo día. Fue una suerte muy mala, pero bueno, gracias a Dios se perdió una sola paloma, porque ayer ya por la noche faltaban más o menos como 12 palomas, creo, 10 o 12 palomas, y hoy durante el día fueron llegando las palomitas. Miren ahí. Ahí están las palomitas, mi gente. Y nada, solo quería compartirlo con ustedes, ¿no? Que finalmente sí pudieron regresar la mayoría, faltó una sola, con la gracia de Dios. Bueno, y ahí espero que les haya gustado el video, que me dejen su tremendísimo like y que no olviden suscribirse al canal. Hay palomas aquí que están bien cansadas, pero ahí se van a ir recuperando como las otras que han ido llegando poco a poco. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.